Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, soy Sandy y en el día de hoy voy a mostrarles unas manualidades decorativas bonitas, pero no que las haya inventado yo ni nada de esto. Vamos a recrear como tres cosas que yo vi en la tienda y creo que se pueden hacer fácilmente porque son un poquitito costosas y las puedes hacer por menos precio. Así que vamos a comenzar, les voy a enseñar la tienda, le voy a mostrar la foto que le tomé a la decoración y voy a mostrarles aquí el paso a paso cómo lo pueden hacer ustedes también. Así que vamos a comenzar. Estas decoraciones que les estoy enseñando son de la tienda Pottery Barn. Son como unos centros de mesa lo más de preciosos, pero tienen un precio de $89 a $129. Así es de que aquí los vamos a recrear en el canal. Voy a usar de este jueguito de los niños, pero en realidad necesitan unos palitos de madera de cualquiera que usted consiga. Yo como tengo estos voy a usarlos y los voy a pegar con el pegamento de madera entre sí, porque necesito hacerle patitas a la bandeja y esto me le va a dar un poquitito de altura. Enseguida entonces vamos a usar una tabla, esta la estoy reciclando, pero la voy a usar por este lado, así que le pegaré las patitas por el lado blanco. Voy a poner dos en el final de la tabla y dos al otro lado. De todas maneras, ustedes pueden usar el tamaño de tabla que ustedes quieran y les va a quedar de todas maneras súper lindo. O si ustedes quieren, pueden usar una bandeja que ustedes ya tengan en casa. Ahora vamos a necesitar pinos. Estos pinitos son de la tienda del Dollar Tree y me costaron $1.25. Voy a usar como unos 10 grandes y también compré estos que son unos más pequeñitos, vienen 6 en el paquete por $1.25. Entonces, con silicón caliente los empecé a poner ahí sobre la tabla, pero la idea que yo quiero hacer es un poquito diferente, entonces voy a dejar un espacio como de la mano, más o menos como 4 dedos, y seguí poniendo los pinitos ahí alrededor como si fuera un bosque. Esta decoración está muy fácil, pero creo que se ve linda para un nacimiento o también como centro de mesa. Entonces aquí al otro lado dejé otro espacio. Enseguida ya van a saber el propósito de dejar esos espacios. Me parece que queda muy lindo como para hacer una villa o incluso si tú quieres poner tu nacimiento también se vería precioso. Ahora voy a usar pegamento blanco. También usaré nieve, una bolsita que está de la tienda del Dollar Tree. Y simplemente lo que hice fue con una brochita empezar a untarle en la base, en la madera. Y también le voy a untar en las partes que son como de las raíces de los árboles, la basecita, para que tape un poquitito ahí esa parte y se vea más bonito. El brillito de esta nieve es muy bonito, entonces se va a ver más elegante. Aunque es una decoración rústica o estilo escandinavo, de todas maneras se ve súper lindo con estos tipos de nieve. O también en vez de nieve le pueden poner como ramitas secas, palitos bien delgaditos, como la tercera idea que les enseñé de la tienda Pottery Barn. Mira, ya lo pueden dejar así, en el espacio que dejé vacío pueden poner otro pinito si ustedes no quieren hacer esto, pero yo tenía la idea de poner unas velitas eléctricas, creo que se ve bonito, o si no puedes ponerle unos candelabros, poner unas velas blancas o si no unas velitas de color rojo. En esta decoración me gasté tan solo $14. Ahora quiero enseñarte este jarrón precioso de la tienda Home Goods. Este jarrón cuesta $39.99. Vamos a necesitar glitter blanco o brillantina, también pegamento y por supuesto un jarrón. Usando una brochita vamos a untarle del pegamento primero a la altura que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer solamente un poquito y ya empiezan a ponerle el brillante encima. Le van a hacer como toquecitos para que quede más o menos bien pegada. Y vuelven y lo hacen al otro lado, todo alrededor, hasta que terminen todo el jarrón completo. Yo sé que el jarrón que vimos estaba craquelado y ese efecto también se puede hacer, pero no ahorita, eso lo hacemos después para otra idea. De todas maneras, ya esto una vez seco, vamos a usar esta pintura, que esta es especial
para vidrio. No pongan una pintura de acrílico normal porque se les va a descarapelar, se les va a dañar el trabajo. Y usando una brochita delgada, entonces vamos a empezar desde la parte de arriba a hacer trazos como si fuera un pinito. Esto lo van haciendo hacia la derecha y hacia la izquierda, poquito a poquito, y cada vez lo hacen un poquitito más grande, o sea, más ancho. Pero ustedes pueden ver esto que dicen, Sandy, tú lo haces ver muy fácil. Pero amigos, créanme que está fácil de hacer, no está nada complicado. Mira, súper fácil, lo hice rápido también. Si ustedes quieren, le pueden dar una segunda capa o hasta una tercera para que quede bien. De todas maneras, hay otra pintura que se llama como de vitral, que queda transparente, pero yo quería así. También voy a usar esta pintura de color café para hacerle la parte del tronco con mucha delicadeza. Ustedes le van haciendo los trazos hacia abajo y le va a quedar el efecto como si fuera un tronquito. Si es necesario pasarle más rojo en la parte de arriba, pues ya tú lo haces. A esa parte de café también le pasé dos capas y mira, ya una vez seco se ve más o menos así. Enseguida voy a usar estas lentejuelas que vienen como en unas tiritas, pero yo las voy a sacar una a una para poderlas pegar ahí en el arbolito usando el pegamento E6000. No usen otro pegamento porque se les va a caer. Si usan silicón caliente se despega muy fácil. Con este pegamento o con cualquier otro que consigas fuerte, ya una vez las lentejuelas puestas, tú puedes incluso, pueden hasta lavar el jarrón. No lo hice de color verde, pero ustedes lo pueden hacer verde, queda muy bonito. Mira, ya el resultado final, para que les pongas unas velitas eléctricas. O también lo que ustedes pueden hacer es ponerle unas lucecitas de estas de alambres de LED. También se ve súper lindo. O si no, usarla como jarrón para meterle flores navideñas ahí. También queda súper lindo. Esta otra decoración es un soporte para vela de Navidad. También les quiero enseñar este otro que es de la tienda Bath & Body Works. Son unos pinitos en metal y esto es un soporte para velas. Para esta idea usaré estos arbolitos que son de la tienda del Dollar Tree. Vienen 2 por 1.25. Simplemente los voy a pintar con pintura en aerosol en color dorado para darle el efecto metálico. También lo puedes hacer con la pintura en color plateada. Estos arbolitos son como más planos de un lado, entonces por ese lado es que vamos a ponerle pegamento. Vamos a usar el E6000, usen un pegamento para vidrio, no usen la silicona caliente porque se les va a despegar. Entonces lo que hice fue uno a uno ponerle como en la parte del tallo de arriba abajo solamente, no necesitan ponerle a todas las ramitas. Ahora después de que ya los tengas listo la cantidad que vas a poner, vamos a usar un jarrón. Entonces es súper simple, solamente los van a poner ahí por los lados. Si tu jarrón es más ancho, pues pueden poner 5 arbolitos de estos, pero yo puse 4. Después van a poner un cauchito, una liga, 2 o 3 de ellas, solamente para que los sostengas. Yo los dejé secar hasta el otro día. Ya después, entonces quitan las liguitas, quitan todo y queda una decoración súper linda para que la uses como florero. Pero yo quiero usarlo como un soporte para velas, con velitas rojas o velitas blancas, se ve bonito. O incluso lo puedes rellenar con puras esferitas pequeñas de color rojo, verde, dorado. Se ve súper elegante esta decoración. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video. Cuéntenme aquí cuál van a ser ustedes y cuál fue el que más les gustó. Así es de que bendiciones a todos. Recuerden que tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Tengo Facebook, Instagram, TikTok. Así que síganme por allá y no se les olvide regalarme un like. Bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!